Hola, muy buenas personas y personas humanas. ¿Qué tal? Bien, bienvenidos en esta ocasión a un vídeo de Ghost Recon Wildlands. Voy a hacer un pequeño vídeo para enseñaros el reset que yo tengo aquí en este juego metido. Lo pondré en la descripción del vídeo el enlace y un enlace a una página, un hilo de Reddit de Easy Reset, que es una especie de aplicación que os facilita bastante la tarea de aplicar el reset que queráis. Bien, vamos a entrar primero a la configuración gráfica del juego para que veáis cómo lo tengo con una GTX 970, que es la tarjeta gráfica que tengo yo. La tengo un poco overclockeada, podéis comprobar arriba la frecuencia a la que está funcionando, 1530 MHz, y las memorias están a 3800. El procesador es un i7-4790K, también overclockeado, a 4,8 GHz, si no recuerdo mal. Bien. Empezamos en ajustes. Bueno, este juego, lo primero que hay que decir es que, como viene siendo habitual últimamente desde hace varios años, lamentablemente no sale bien optimizado para PC. Es un lastre que tenemos respecto a las consolas. Programan los juegos para el tope de las consolas y cuando les meten opciones gráficas que las consolas no pueden soportar, hasta que optimizan el juego varios meses después de su salida, pues sufrimos el tener que tener ajustes más bajos de los que nuestra tarjeta gráfica y nuestro procesador nos permitirían, ¿vale? Haciendo un uso optimizado de los recursos que tenemos. Pero bueno, esto es lo que hay hoy en día y esto es lo que hay que asumir. Vale, bueno, entramos en el apartado de vídeo, pantalla completa, la resolución máxima de monitor, la escala de resolución no la toco, la sincronización vertical la tengo desactivada porque la activo desde el panel de control de NVIDIA. La frecuencia de actualización, la máxima de mi monitor, que es 124 Hz, y sin límite de fotogramas. ¿Vale? El contraste, pues bueno, cada uno sabrá cómo tiene configurado el monitor y en función de eso tendrá que subir o bajarlo. Yo lo tengo en 65. La nitidez la tengo en 0 porque la aplico a través del archivo del reshade, ¿vale? O sea que yo aquí la nitidez la bajo y ya la pongo con el reshade. Opciones gráficas. Vale, el anti-aliasing se lo quito, lo dejo en el temporal porque come bastantes recursos y pues bueno, a mí no me suele molestar demasiado. Oclusión ambiental, el HBO Plus. Bueno, aquí una cosa que sí que tengo que reconocerle al juego es que cada opción gráfica te va poniendo un ejemplo de cómo va quedando, de cómo verías tú la imagen. Entonces, bueno, HBO Plus es un sistema de oclusión ambiental de NVIDIA que para mí es el mejor método que hay, es el que más profundidad le da, solo la diferencia que hay, pues bueno, es bastante obvia. Come bastantes recursos, pero bueno, me gusta llevarlo. Vale, distancia renderizado, lo tengo en alto, ¿eh? Fijaros como de muy alto a alto apenas hay diferencia, 4 elementos, y es una opción que sube bastante el rendimiento si lo bajas a alto. Nivel de detalle lo puedo dejar en muy alto, no me mejora mucho si lo bajo a alto, y en cambio pues se cambian bastante, se pierden bastante elementos en pantalla, o sea que lo dejo muy alto. La calidad de las texturas, al tener una tarjeta gráfica con poca VRAM para los tiempos que corren, pues tengo que dejarlo en alto. Si veis, al ponerlo en ultra me consume casi toda la VRAM. Y en este caso además la GTX 970, de los 4 GB de VRAM que tiene, 3500, 3 GB y medio funcionan a una velocidad. Y el medio giga que tiene aparte funciona a una velocidad muy baja, con lo cual básicamente es como si fuera una tarjeta gráfica de 3 gigas y medio, con lo cual estaríamos superando su VRAM. Así que lo dejamos en alto. Filtro anisotrópico a tope, esto es un recurso que no, o sea, es una opción gráfica que no come nada de recursos y se agradece muchísimo tenerlo al tope. Las sombras, evidentemente es lo que más consume, lo que más te hace bajar los FPS. De alto a normal apenas hay diferencia. En muy alto ya tenemos unas sombras de muchísima calidad, pero es una pasada lo que te baja el rendimiento. Así que en alto. La calidad del terreno es muy alto. Lo mismo, ponerlo en alto o en muy alto no me supone una gran diferencia de rendimiento y pues bueno, lo tengo en alto. En ultra sí me baja el rendimiento. La calidad de vegetación lo mismo. Si le ponemos en ultra vemos que se llena mucho más el campo del fondo. Perdón, pero me baja mucho rendimiento y en alto, de alto a muy alto, pues no me afecta muchísimo el rendimiento que se lleva. Efecto hierba lo desactivo, es un efecto exclusivo de NVIDIA.
perdón, que tampoco, bueno, queda muy chulo, pero no sé, come recursos, o sea, come rendimiento y no aporta nada. Vale, esto luego ya son opciones personales. El desenfoque de movimiento yo lo desactivo siempre en los juegos. La profundidad de campo también. Esta profundidad de campo de alta calidad, que no sé lo que es, pero bueno, la desactivo, tampoco me interesa. El bloom, pues esto de que brille en todas las superficies y todas las cosas, nunca le he visto mucho sentido. Rayos crepusculares en mejorado. Aquí la verdad que se gana mucho en la escena. Y bueno, esto sí que afecta bastante al rendimiento, pero bueno, prefiero dejarlo así. La transluminiscencia esta, que aquí en el efecto, pues por lo que se ve, lo que le hace es darle un poco de sombra aquí abajo la nariz al hombre, o sea que tampoco, sin más. Deseo de lente activado y las sombras distantes, que ya veis como al fondo se gana un poco de sombra, pero bueno, como lo que me interesa siempre está en primer plano, y esto también es una opción gráfica que come mucho, mucho, mucho recurso, mucho rendimiento, pues lo dejo en desactivado. Vale. Bueno, sonido y todo eso, pues ya cada uno a su gusto. Entonces, ya entrando en materia, vamos a cargar el juego. Para que veáis el reshade, como lo tengo yo puesto. Vale. Bueno. Aquí, bueno, pues no lo veis el numerito porque estoy usando el contador de FPS del Shadowplay. Pero me está dando 50, 53, 55 frames por segundo. ¿Vale? Con bastante distancia, como podéis ver, he dibujado. Bastante nivel de detalle del terreno. Bastante follaje. Iluminación, todo. Aquí estoy en 52, 53. Ahí ando. Granada. Con explosiones, con las partículas, me ha bajado a 48, 49. Bueno, es jugable, ¿vale? Entonces, ahora vamos a, por ejemplo, desde aquí arriba, para que veáis la diferencia, activando o desactivando el reset. Ahora lo desactivo, ¿vale? Ya veis que parece como que hay una especie de neblina luminiscente que no tiene mucho sentido en los juegos. Esto pasa mucho en los juegos actuales, ¿eh? Fijaros en los montes del fondo, el monasterio que hay o el edificio que hay, la edificación que hay al fondo a la izquierda, cómo activando, cómo desactivando se gana y se pierde detalle. Y bueno, incluso yo creo que consigo un mejor color más natural, y en general pues mejor aspecto, más definición. Aquí podéis comprobarlo mejor. Fijaros en la hierba, cómo se coge un color más natural. Luego lo que es la saturación de colores, pues bueno, ya cada uno puede entrar más en detalle en las opciones si quiere. Y ponerlo a su gusto. Pero bueno, a mí me gusta así, me convence el resultado. Y bueno, luego también depende de la calibración que tengas del monitor, pues igual te hace falta retocar algo o no. Pero bueno. Si queréis activar o desactivar efectos, pulsando control y el asterisco en el teclado numérico, os sale este menú al que simplemente clicando, ¿veis? Podéis activar o desactivar los efectos. ¿Vale? Esto está activado y así desactivo. El HDR, la ganancia de gamma. ¿Vale? Aquí veis como la definición la doy con el Adaptive Sharpen este. Entonces no me hace falta usar el del juego. Vale, pues nada, sin más. Espero que os guste el reshade que tengo puesto para este juego. Si queréis saber cómo se controlan los niveles o cómo se puede poner un poco a vuestro gusto, pues me lo comentáis o lo que sea y os ayudaré en lo que pueda. Respecto al juego, pues bueno, es un juego al que me cuesta cogerle el puntillo, la verdad.
porque básicamente es el enésimo juego de Ubisoft en el que tenemos un mapa enorme lleno de iconos a los que hay que ir y activar, o marcar el suministro, o coger el coleccionable, o lo que sea, y vamos progresando de esa manera en el juego. Luego hay unas misiones por cada región que podemos hacer cuando nos dé la gana y poco más. O sea, no tiene mayor misterio el juego. Vas desbloqueando las armas y las habilidades a base de coger suministros coleccionables que te van dando puntos de habilidad. Entonces tienes tu lista de armas aquí, que están muchas bloqueadas, y en la definición te pone pues dónde puedes encontrar. Aquí, por ejemplo, la Espas 12, pues explora la cruz o desbloquea esta arma en la tienda. O sea, o pagando o explorando. Te dicen la región en la que está. Tienes que buscar las zonas en las que hay este iconito azul y así vas encontrando las piezas de armas y las armas. Y sin más, luego tienes tu rama de habilidades que vas desbloqueando con gastando puntos de medicina, de tecnología o de suministros alimentarios o de combustible. Y es lo que hay, o sea, vas al punto del mapa en el que está el icono, marcas el suministro o coges el coleccionable y vas aumentando el recurso para el que necesitas para desbloquear la habilidad. Luego, la jubilación en sí, pues bueno, me parece un poco desfasada, sobre todo después de haber jugado al The Division. Es un control un poco tosco, un poco, no sé, anticuado, poco ágil, pero bueno. Te puedes hacer a él, y una vez que te haces a él y cambias un poco el chip, pues el juego pues se hace hasta divertido. Pero bueno, no es lo que se esperaba. Yo creo que no es lo que la gente esperaba de este juego, y la verdad que me cuesta bastante esfuerzo poder jugar con él. Aquí, por ejemplo, podemos llegar a un sitio, ordenar a nuestros compañeros que abran fuego, pasearnos por toda la zona mientras ellos hacen el trabajo. Saben que estamos aquí. Hay sicarios con la unidad. Y aquí no pasa nada, ya veis. Estamos persiguiendo a un coche enemigo. ¿Por qué disparas a los rebeldes? Y pues bueno, se supone que es un juego de avance táctico, de ir tranquilo, poco a poco y tal, haciendo las cosas, pero si entras a lo bestia en los sitios, obtienes los resultados. Igual. Lo único difícil que puede resultar es hacer asaltar las fortificaciones suyas, las bases suyas y tal, pero bueno, tampoco tiene mucha historia. ¿Ves? Aquí están estos empanados. Luego la física de los vehículos, pues ya veis que es muy, muy realista. Puedes hacer el cabra todo lo que quieras, que aquí no se jode absolutamente nada. Es bastante difícil romper un vehículo. Y bueno, pues es eso. Es un juego un poco que puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces al final no tienes una motivación real de hacer las cosas de manera, o te pones tú en el chip de que tienes que hacerlo en plan tranquilo, pausar sin que te pillen y tal, o no tiene mucha gracia. Luego el tema de no tener coberturas, que sean coberturas automáticas, pues no le veo mucho sentido hoy en día. O sea, no sé, es un poco el gameplay, no es muy bueno. Luego el juego, hombre, gráficamente es una pasada, ¿eh? O sea, eso sí, luce de escándalo. Pero lo que es el desarrollo y todo esto, a falta de que le metan un gameplay, pues no. O sea, un PvP, perdón. No sé. Vamos a hacer una misión secundaria de estas de convoys, por ejemplo. Para que veáis. Yo tengo la opción de marcar a los enemigos desactivada para que sea un poco más difícil, porque lo demás, con el dron, tú sacas un dron, activas a los enemigos, los marcas
y estás viendo todo el rato una especie de icono por donde está el enemigo. Entonces, pues bueno, es un poco como si fuera una especie de wall hack. Entonces no tiene mucha gracia. Tiene el tema este del marcado sincronizado, del disparo sincronizado, ¿verdad? Entonces, que, bueno, esto sí lo uso, porque esto es divertido, la verdad. Marco 1, marco 2, y en cuanto dispare al de arriba... Opa, bueno, he fallado. Vale, ¿veis? Los compañeros han matado al resto. Ya está, hemos acabado. Vamos al destino. Venga, dale caña. Cogemos altura. Avanzamos un poquito para adelante para coger velocidad. Y venga, al lío. El mapeado, la verdad que es inmenso, ¿eh? O sea, es una pasada. Mira, fijaros, voy a activar y desactivar para que veáis la diferencia, ¿eh? Veis cómo se gana en definición, en detalle, se ve todo más claro, los colores más naturales. O sea, es una pasada. Yo reshade le meto a todos los juegos porque se gana una barbaridad. Hasta que no ves la diferencia, realmente no te das cuenta, ¿eh? Pero una vez lo tienes activado y lo puedes comprobar activando y desactivando, es bastante notoria. Vamos, abrir fuego. Entendido. A por los objetivos. Venga. Ya los hemos activado. Tú ordenas el asalto. Te dedicas a acercarte al vehículo y tus compañeros hacen el resto. O sea, es una maravilla. Bueno, vale, a ver, esperar un momentito. Que esto se me hace un poco difícil, el control del helicóptero. No he terminado de cogerle el truco, pero bueno. Vale, ups. Bueno, bueno, uy, cuidado. A ver, necesito un vehículo. Espera que viene un coche. Para. Vale. Gracias. Todo bien. ¿Estamos enteros? Venga. Aunque no veas cómo se monten tus compis, al rato ya veis cómo reaparece. ¡Bip! ¡Op! Ya está. ¿Has visto? Una maravilla. Tiene unos detalles de este juego súper cuidados. Vale. Esto se caldea. Aquí está el convoy. Listos, cuando quieras. No molestes. No molestes. Nos acercamos. Lo marcamos. Enviaré un mensaje a los rebeldes para que vengan. Vale. Por sus Ahora podemos terminar de limpiar. Aquí queda gente. ¿Qué chingados está pasando? ¿Dónde están los cañones? Tenemos a estos pendejos enfrente.
ups, socorro. Regeneración de vida. Vale. Ahora mis compis me reaniman. Te reaniman una vez en combate solo, ¿eh? O sea, no vale hacer el cabra. Voy para allá, aguanta un poco. Vale, a tomar por culo. Vale, mira. ¡Ole! ¡Ole! Mira, qué bonito. Mira. ¡Ole, ala! ¡Destrucción! ¡Viva! Pues nada, a tomar por culo el helicóptero. Y nada, básicamente esto es todo. Tú ahora coges, marcas otro punto del mapa. Fuera del coche. Ahora no me. Y te vas a hacer el gamba por ahí. Así todo el rato. Mira, aquí me molestan. ¿Qué hacemos, líder? Toma, muere. Hala, yo entro a saco. Abrir fuego. Venga. ¿Veis? ¿Qué fácil? Pues esto es todo. ¿Eh? Hala. Os dejo el tema del reset en el. La descripción, simplemente es un archivo que descomprimís en el directorio del juego. Y os dejo de todos modos el enlace al Reddit de Daisy Reshade y de Reshade. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, nos vemos. Muchas gracias.